Bueno, en esto me acuerdo patente que un día, cuando se había lanzado que los veterinarios nos habían declarado esenciales y estratégicos por la Organización Mundial de la Salud en la legislatura y por unanimidad, me acuerdo que me hiciste una nota. Estaba llegando justo a Miramar, que la hicimos en mi casa de Miramar. Exacto. Pero, no, la verdad que, bueno, la primer ola, la primera dosis, por lo menos, bueno, sabemos todos que es voluntario esto, ¿no? Y hoy nos estamos enterando, lamentablemente, Córdoba está haciendo noticias por este tema de que hay un 41% de personas no anotadas. Bueno, son decisiones. Pero por lo menos la masa de veterinarios, la mayoría optó por la vacunación. Esto es una gestión que también se realizó desde el Consejo de Médicos, del Consejo Directivo del Colegio Médico Veterinario. Se logró la primera dosis. Luego, gracias a Dios, con el advenimiento de las vacunas al país, tuvimos que se invirtió al principio la primera dosis. Primero fue el Ministerio de Salud, actuó sobre Córdoba Capital porque era en el pico de la segunda ola, con lo cual se protegió a los veterinarios de Córdoba Capital y luego a los 15 días a todos los del interior. Y a los 21 días exacto, y esto me acuerdo porque recibía los mensajes de los colegas que me decían: Che, hace 21 días que me vacuné y me llegó el turno para vacunarme. Entonces, bueno, a los 21 días exactos el ministerio nos cumplió. Y esta vez lo hizo a la inversa, empezó por el interior, que fue, ¿te acordás que viste que se Sí, revirtió la curva? sí, sí. Primero era Córdoba, una zona roja, 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 y el interior estaba más o menos, y después se invirtió y el interior pasó a ser rojo y Córdoba capital va a bajar. Bueno, entonces, los veterinarios del interior, en su inmensa mayoría, ya tienen las dosis. Casualmente, antes de ayer recibo un mail de parte del Ministerio de Salud. Se destraba el tema de la segunda vacunación para los de Córdoba Capital y los que queden desde el resto del interior. Están recibiendo la segunda dosis de la vacuna que les corresponde. Claro. A mí particularmente, bueno, vos viste, vi que en las redes sociales, a mí particularmente me tenía el Sputnik del mes de mayo y me llegó justo ayer La segunda dosis. la segunda dosis. Y hay muchos colegas con AstraZeneca y muchísimos con Sinopharm. Así que son las tres que se usaron y yo sé que el gobierno en este momento dispone de las tres, obviamente de la que menos dispone es de la Sputnik, ¿no? Que Perfecto. por eso también es un poco lo que se está demorando, porque Córdoba Capital en su momento, cuando hubo mucha vacunación con Sputnik. Y estamos hablando que esto pasó en el mes en los primeros días de junio, o sea que Exacto. no llegamos a los 60 días de los que recibieron la primera dosis. Con todos los recaudos necesarios y los protocolos, empezamos ya a movernos por la provincia, que es lo que realmente no nos gusta como modelo de institución federal, o sea, estar con distintos representantes en Córdoba capital, pero a la vez con muchísimos más representantes en el interior, buscando los problemas del interior para solucionarlos.